tal? Muy buenas noches. Les hable, saludo a tu amigo Danny Boy, locutor de radio Don Chepe. Andamos aquí, señores, en un programa más de La Cantina de Danny Boy. Hoy me encuentro aquí con una gran celebridad, un gran compadrito, un carnalito, un colega, no, hombre, mi compadre, mi buen Chepe Sarabia de la revista. El cuadrilátero, señor. ¡Date un aplauso! ¡Aplauso ahí, la raza! Muchas gracias por la invitación, mi Dani. Pues, ya desde cuándo estábamos pendientes aquí con la visita a la cantina del Danny Boy, ¿no? La cantina. ¿Cómo ves, mi hermano? No, pues primero que nada agradecerles la invitación. Yo creo que ya tenemos mucho tiempo por ahí trabajando ahí de la mano en varios eventos. Varios eventos, ahí vamos. Hemos llegado a una hermandad con Radio Cerveza Don Chepe y la revista El Cuadrilátero, por supuesto. Y bueno, pues traemos un montón de proyectos por delante, ¿no? Sí, qué bueno. La verdad es que pues nos hemos encontrado en varios eventos, como tú bien lo has dicho. Hemos participado también ahí con la revista Prestigio Musical, por ahí. Los premios a los más fregones, que también nos hicieron, nos entregaron unos reconocimientos, sí, ¿verdad? Y en varios eventos, donde quiera nos encontramos, en la Casa del Terror. Conciertos, saluditos. No, sí, sí, Oscar, por ahí precisamente. Oscarín, parte también de la revista. Ahí parte de la revista. Un abrazo a mi Oscarín. Siempre nos apoya bastante. Siempre está ahí pendiente. Así es, parte de esta familia, ¿no? Esta familia chingona. Que hemos armado. Sí, sí. Oye, pues bueno, hoy que invitamos a la revista Al Cuadrilátero, principalmente pues queremos conocer qué onda, cómo se formó, cómo surgió esa idea de hacer esta página de la revista Al Cuadrilátero, de dónde proviene, hace cuánto la crearon, y pues bueno, para eso está aquí mi buen Arabia. Bienvenido, mi hermano, bienvenido, esta es tu casa, ya sabes, Radio El Chepe siempre. Ojalá que no sea la primera vez, hombre. No, hombre, no, vas a ver que va a haber varias. Sí, y pues bueno, como tú mencionabas, primero que nada, pues ahí pedirle a tu público que también nos regalen un like, ahí nos encuentran como revista El Cuadrilátero, así tal cual, porque si luego hay quien lo busca nada más como El Cuadrilátero y salen otras cosas, pero así, revista El Cuadrilátero, ahí nos encuentran. Ahí tenemos la imagen de señor S, la máscara. ¿Con el S o sin el S? Con el S. Con la S aquí. Aquí. Sí, hay que aclarar. Obvio, aclarar. Hay que aclarar. Y bueno, pues es una revista que vente, ya. Mi Gaby, vente para acá, mi Gaby. Sí, que le pase. El amigo Gaby, que anda por acá. De Radio El Chepe de Los Alambres de Olvera. Ya lo sabes, este programa es patrocinado por Los Alambres de Olvera y también, por supuesto, por Fármacos Populares. Y por supuesto, pues bueno, los demás patrocinadores que se están agregando, como Transmisiones Automáticas Yáñez. Platícanos también de tus patrocinadores, por ahí tienes algunos ahí. Pues no, nosotros mandar. No tenemos patrocinadores, nosotros nos manejamos ahora sí que de manera independiente con nuestros recursos. Como nosotros, bueno, ahorita como les voy a platicar, ajá, nosotros hablamos de todo. Desde deportes, política, espectáculos, chismes, como la Pati Chapoy, de todo. Oye, y suben muy buenos chismes. Pues ya ves que luego yo ando ahí. Estamos al día. Cotorreando. Sí, allá estamos al día y cotorreando con nuestros seguidores. Precisamente, ahorita que hablabas de los patrocinadores y bueno, apoyos gubernamentales, no los tenemos. ¿Por qué? Porque fíjate que nosotros, eso nos ayuda también a hablar con veracidad. Es decir, no tenemos ningún compromiso político, no tenemos ningún color partidista. Eso es algo bien importante porque no tenemos compromiso con nadie. Con nadie. Entonces, eso nos permite aplaudirle a los políticos que hacen bien las cosas, a los funcionarios, pero también recriminarles cuando las cosas las hacen mal, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros así nos manejamos, así nos hemos manejado. Nosotros tenemos ya casi 4 años con este proyecto. Cuatro años con el proyecto. En un inicio, bueno, se llamaba de otra forma, se llamaba Pitch ID. Empezamos con ese proyecto. Por ahí, pues, por cuestiones personales, tuvimos que cambiar de nombre, cambiar de imagen, porque antes era una mascarita también. Ah, ok. Y cuando acordamos, pues ya la lucha libre ya nos había absorbido. Es decir, empezaron a ver nuestro trabajo en las funciones de lucha libre. Y entonces, al momento que nosotros pretendemos cambiar de nombre, cambiar de imagen, no nos pudimos separar ya de la lucha libre. Entonces, por eso es que nace nuevo concepto de la revista El Cuadrilátero,
quisimos buscar un nombre sencillo, que a la gente se le quedara se le grabara fácil. Fácil. Nos pusimos a buscar, no había quien trajera el nombre del cuadrilátero. Entonces dijimos, pues ese es el bueno. Y a partir de hace casi 4 años, pues hemos estado trabajando, se han ido sumando pues muchos colegas comunicadores que a lo largo, de pues su carrera como comunicadores pues han hecho grandes cosas, ¿no? Por ahí tenemos gente del ya extinto Canal 13, que muchos de ellos se sumaron a este proyecto y hemos ido creciendo. Tenemos un montón de secciones de contenidos totalmente nuestros. Originales de ustedes, sí. Y proyectos que están impulsando, como ahorita el que traes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mirada Crítica. Mirada Crítica, ahorita, exactamente. Ahorita vamos a platicar de Mirada Crítica, que está bastante chido. Pero bueno, por ahí se han ido sumando y tenemos secciones de todo tipo. Tenemos una sección que se llama Sin Máscara. Es una sección que hace tu servidor, entrevistando artistas, líderes de opinión, de todo tipo, deportistas, de todo. Entonces, que todo tipo de celebridades. Ahí desenmascaramos a la gente. Talentos. Sí, ahí desenmascaramos a la gente. Órale, ahí no hablamos acerca de lo que hacen normalmente en su Normalmente chamba. No. Hablamos de quién es la persona, para que la gente conozca quién es esa persona, ¿no? Oye, realidad. Qué chido, esa es muy buena trama. Tema así, contenido muy de interés para la gente, porque pues todos estamos acostumbrados a esas entrevistas muy monótonas, entrevistas que todo el mundo nos hace en la radio, en la televisión, y que sí, por ejemplo, lo básico, ¿no? Pero tú lo que te metes más a fondo de la persona. Ahora sí que, como lo estás diciendo, los desenmascaran. Ahí desenmascaramos a la gente. Por eso se llama Sin Máscara. Y bueno, también tenemos otra sección que se llama Mr. Beer. El señor Cerveza, que es ahí donde analizamos todo tipo de cervezas de todo el mundo. Por ahí también hemos recibido la invitación de algunos bares, de algunos restaurantes que nos invitan. Hacemos la publicidad del bar y también pues ahí nos echamos una cervecita, la catamos. La catamos, ¿verdad? La tarea de catar cerveza. Sí, la difícil tarea de catar cerveza. Qué difícil tarea, hombre. A ver cuándo me invitan a chambear ahí. Sí, oye, el próximo, ahí sí trabajo 8 horas seguiditas, ¿eh? El próximo invitado eres tú, mi Dani. ¡Ah, eso está! Excelente, excelente. No, hombre. ¿Sabes al tema? Sí, mira, la panza chelera. Esto no es de gratis. Oye, no, pues qué chido. ¿Qué más? ¿Qué más? Platícanos, platícanos. Sigo platicando de las secciones. Tenemos por ahí Testigos del Oculto. Un equipo que traemos que ya también tiene años trabajando en esto de la investigación paranormal, de los fantasmas. Por ahí está a cargo de Sixto Banda, por ahí también el Real Dragón, que también es colaborador de Extra Normal, también colabora acá con nosotros en este programa, donde bueno, hoy los invitamos a que chequen los videos que tenemos. Tenemos bastantes investigaciones bien interesantes y de terror. Véanlas en la noche para que Pues no está chido, ¿no? Hay que conectarnos, chavos, ya saben, ahí cuando quieran. Que de repente se les suba el muerto o la muerta, pues luego conéctense ahí a la revista El Cuadrilátero. Dígaselo a quien más confianza le tengan, a los testigos del oculto, ¿no? A los testigos de Jehová también. Claro, con todo respeto, respeto claro, a la gente de los amigos. Nuestros amigos. Arbanus, mira, somos tus amigos. Queremos que usted pare de sufrir. Oye, si te sale. Conéctese a la revista El Cuadrilátero. Eso. Ahí está el comercial. Ah, bien, ¿no? Córrele porque te lo están sacando. Y bueno, y te digo, y tenemos ahí contenidos, ¿no? Para todo. Por ahí también tenemos una sección que se acaba de incluir. Se llama No más hijos rehenes. Hablamos acerca de los derechos de los niños, del tema. De la defensa de los niños, ¿no? Sobre todo en el aspecto de, tú sabes que luego cuando termina una relación, papás terminan peleados, los niños son los que más llevan el asunto. Sí. Y bueno, ahí tenemos especialistas de una asociación, que le mandamos un saludo,
que los cuales pues por ahí dan algunos tips, temas para tratar este tipo de situaciones de los pequeños. ¿No? Entonces, pues bueno, como ves, ahí tenemos un buen tienes un buen de contenido, tienes un buen de programas y no, pues los felicito a ti y a todo tu equipo. Sé que pues por razones de trabajo por ahí tus demás compañeros de tu equipo pues no pudieron asistir a esta entrevista, ¿verdad? Sí, pero yo sé que es difícil, inclusive de antemano les pedimos una disculpa a Radio Don Chepe y a toda la gente que nos estaba ahí esperando esta entrevista. Por ahí tuvimos que recorrer a las 9, yo creo que ya lo vamos a estar recorriendo a las 9 porque la verdad que siempre decimos a las 8 y terminamos. No, es que eso es lo que sucede, ¿no? Siempre sí. Nos atareados y la verdad es que ya en la noche es cuando uno tiene más oportunidades. Sí, pues, precisamente sí. Nosotros también por eso grabamos por las noches Mirada Crítica, que ahorita vamos a pasar a ese... A ese tema, porque, a platicarnos sobre... Porque ese es un nuevo programa que apenas acabamos de lanzar este año. Están estrenando este año apenas. Sí, tenemos creo que alrededor de 6-7 grabaciones, para que la chequen en nuestras plataformas. Decirles que estamos en Twitter, estamos en Facebook. Facebook okay. Bueno, nos está yendo muy bien. Ahorita estamos a punto de llegar a 76,000 seguidores. ¡Oye! Entonces, la verdad, pues, esa es la chamba, ¿no? O sea, claro, ahí se va reflejando la chamba, ¿no? La aceptación de la gente. Exactamente. Le agradecemos a todos esos casi 76,000 seguidores que están día a día... Bastantes. Pues, checando la revista, ¿no? ¡Qué padre! Bueno, también estamos en YouTube, estamos en Instagram. Igual en todas nos encuentran como... Revista El Cuadrilátero. ¿Revista El Cuadrilátero? Así, tal cual en todas. Ah, bueno, así en que... Todas, TikTok también, ya tenemos también TikTok. Ahí estamos ya en TikTok. Sí, no, es que... Todas. Están todas las... Sí, tal. Gaby. Aquí habla mi compa Gaby, Gabriel, que nunca nos deja, siempre está aquí al pendiente de estas grandes transmisiones. Agradecemos mucho a nuestro amigo Gabriel Olvera, que siempre está aquí, nos trae por ahí patrocinio, nos trae unas bebidas exóticas. Nos trae muchachas, no porque no lo dejan pasarlas, pero como quieran. Se encela la nani. No, agradecerle a Gaby, la verdad es que siempre una hospitalidad bien, bien fregona, nos apapacha bonito, ¿no? Sí. Y que por cierto, bueno, ahí saliéndonos poquito del contexto, también próximamente estaremos por allá, que Gaby nos está proporcionando para celebrar un lugar, nos va a poner nuestro patrocinador, un lugar para el Consejo Regional de Prensa Independiente para la celebración del Día de Expresión de Prensa. Entonces, pues, próximamente van a ver noticias ahí a través de Radio Don Chepe, también a través de la revista El Cuadrilátero. Somos compañeros también de esa gran asociación, sí, que la cual pertenecemos. Y, pues, orgullosamente somos unas páginas hermanas, amistosamente, pues, nos las llevamos muy bien y, pues, la verdad es que para nosotros, bueno, ahorita que nos platicas, tu revista es una, yo consideraría una de las más importantes ahorita, yo creo que, por lo menos de las que yo conozco, ¿verdad? Mira, nosotros andamos la neta, siempre con los pies en la tierra. Qué bueno. Sabiendo dónde estamos, sabemos que podemos dar todavía mucho más, estamos en eso, trabajando precisamente para generar esos contenidos que la gente amablemente nos está aceptando. Y pues, te digo, creo que ahí vamos avanzando, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos y siempre también apoyados con personas como ustedes, que la neta, siempre lo hemos dicho, para nosotros no existe competencia entre los medios de comunicación porque somos compañeros, ¿no? Somos compañeros, el sol sale para todos, son diferentes proyectos, diferentes contenidos y hay que apoyar todos esos contenidos, ¿no? La verdad es que siempre hay que apoyarnos. De todo se aprende un poco, ¿verdad? Ahí se me fue el avión. Ahorita lo queda, ahorita viene el avión. Se lo ha de haber mandado por ahí algún artista, dijo Gaby. Llévenle el avión a algún artista, con eso de que es patrocinador también. Van a recoger a la nani. Oye, la nani sí. Pero la nani ya viene recobrando la vida. Oye, todavía no llegan, ¿o sí? Todavía no llegan, ya vienen por ahí en camino. Ya, oye, ya ¿qué onda? ¿Sí va a venir o qué onda? Pues digo que sí, pero ¿sí? Pues es que ya sabes, mira, a veces se rockstarea. Ya sé, es muy rockstar el vato. Pero mira, yo creo que sí es cumplido y yo creo que sí viene. Es cumplidor. Es cumplidor. No, con razón la nariz lo anda buscando. Oye, por cierto, bueno, de una vez haciendo un pequeño paréntesis. Por ahí la nariz en el programa anterior le lanzó un reto. Lanzó un reto ahí que se estuvieron diciendo palabras en redes sociales. Oye, y lo que pasa es que si recuerdas también cuando andábamos allá en la transmisión de la revista Prestigio Musical con los premios a los más fregones,
te hicieron? Ahí. No, es que el señor se le atravesó. Y la nani se puso. Sí, que, ay, que... Oye, y ahí oye. En el Tapanco, en el escenario, en el momento que nos entregan los reconocimientos. Oye, también se dieron sus cachetadones, ¿va? Tengo yo el video. Ahí lo vamos a ver próximamente. Que lleguen, pues a ver qué dicen, ¿verdad? A ver qué dicen. Viendo, oye, porque nomás andan acá tirando que sí, que tú, que yo, pero no. Algo bueno, ¿no? Espectáculo. Algo sangre. Mal. Hacerme algo, ya queremos ver. Es que y si no, por todo el cuello del señor ese. Los chingos de billetes. Yo creo que lo que va a terminar pasando, ¿eh? Yo creo que es lo que va a terminar pasando. Así conociendo. Así, ¿ah? Oye, sí. Les va a pasar como al Pepe Le Pú y la gatita esa que primero andan ahí. Sí, la última, la gatita pinche madriza acá y todo. Vamos a ver qué se desenglosa. Ahorita que lleguen estos compadres, a ver qué onda, ya vienen por ahí. Ahorita me habló la nani, ya voy, me llevan de carretilla. ¿Cómo de carretilla? No entendí, ¿verdad? Pero pues bueno, ahorita viene. No, el señor ese no se ha comunicado. No, tengo que el señor es medio rockstar. Hijo, eso andaba ya en un pinche. Seguro, sí. Anda echándose un toquín. Sí, no, pero bueno. Regresando a lo que estábamos, estoy tratando de acordarme en qué nos quedamos. Ándale. Nos quedamos en Mirada Crítica. Mirada Crítica, a ver, platícanos de Mirada Crítica. Mirada Crítica, fíjate, está bien chido porque es un programa que hace años se realizó en Canal 13. No sé si por ahí recuerdan a nuestro amigo Luis Manuel Calzada, el Bigotón. Ah, sí. Era el conductor de este programa. Que en paz descanse. Amigazo, colega. Años, excelente persona, y lo hacía en conjunto con Víctor Soler, a quien mandamos un abrazo, mi maestro, Víctor Soler, que no pudo llegar, productor de Mirada Crítica. Bueno, saluditos ahí al productor. Y entonces entre ellos hicieron este programa por muchos años en Canal 13. Siempre fue un programa de debate, un programa de contenidos muy especializados de política, temas de actualidad. Y se armaban las mesas de debate bien fregonas, ¿no? Y llegaron a ver hasta madrazos. Yo recuerdo algunas ediciones donde terminaron las cosas calientitas porque se generaba, pues, ahora sí que la controversia en los temas, ¿no? Sí, estaba muy fuerte. Sí, que entonces, había buena controversia. Estaba recio. Ponía cada quien defendiendo su lado, ¿no? Sí, claro. O su partido, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, o sea, ahí se hablaba de todo. Principalmente de política y temas de actualidad, ¿no? Oye, y entonces nosotros, en el afán también de hacer un homenaje a Luis Manuel Calzada y que no se quedara esto en el olvido, claro, hablando con Víctor Soler, que es el productor, decidimos traerlo a la revista El Cuadrilátero. Entonces este programa se graba semanalmente, tenemos invitados de todo tipo. Igual, intentamos generar el debate con temas picosones, pregones, ¿no? Ya me imagino. Y entonces, pues ahí para que lo chequen, estamos generalmente grabando los miércoles a las 7 de la noche, 7, 8 de la noche, también ahí varía, ¿no? Dependiendo. Por la agenda de los invitados, muchas veces eso es lo que hace que a veces cambiemos. Sí, que uno tenga que recorrer. Sí, como el día de hoy. Sí, así pasa. Entonces, pero bueno, ahí está este programa. Llevamos alrededor de 7 grabaciones. La neta, nos ha ido muy chido. La gente ha respondido muy bien a este programa. Obviamente, vamos a irlo haciendo crecer. Vamos la idea. Más contenidos idea. Chingones. Picosones. El día de mañana va a estar bueno, ¿eh? ¿Quién tienes invitados? A ver, platícanos. Mañana en Mirada Crítica, no se lo pierdan, 7 de la noche por revista El Cuadrilátero y también en la página oficial de Mirada Crítica, así lo encuentran, Mirada Crítica Mirada TV Crítica. Y revista El Cuadrilátero. Ahí vamos a estar transmitiendo, el día de mañana nuestro programa. Vamos a grabarlo con los amigos conductores de las plataformas, llámese Uber, llámese Didi, llámese InDriver. Okay. Vamos a ver la postura de ellos ante todo lo que ha sucedido con el tema del taxismo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por ahí, bueno, se ha generado. Sí, hay fricción, hay mucha fricción ahí en por el ahí. Tema. Pero a final de cuentas, mañana vamos a conocer la postura de estos amigos, que a final de cuentas lo único que hacen es chambear, ¿no? Claro, y, sí. Y como yo siempre he dicho, el sol sale para todos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos comentan, qué es lo que platican. Oye, va a estar bueno mañana. Va a estar interesante, ¿eh? Sí, que no se olviden de dar like a la revista, a la página y suscribirse. Así es. Exactamente, no, exactamente. Les llegue toda la información al momento y...
Así que activen la campanita ahí. Así que, es, luego ahí aparece. Ah, la revista sí, está, está transmitiendo. A ver, así es. Ya pueden ahí checar todo este contenido. Pues la verdad es que, ¿mande? Ya va a salir el guaparrín. Ya va a salir el guaparrín. Ya vienen ahorita por ahí, ahí vienen las locas, el loco de la nanis, la loca de la nanis y el señor S con el S. Oye, mi buen Chepe Sarabia, no, pues la verdad es que tiene una gran diversidad de programas, de contenido. Vale la pena, chicos, échenle un ojazo por allá a la revista El Cuadrilátero. La verdad es que, pues, siempre también es padre sentir ese apoyo de la gente, bueno, en este caso, a lo mejor la gente de Radio Don Chepe también busque otro tipo de contenidos. A lo mejor no lo tenemos aquí en Radio Don Chepe, pero pues bueno, ahí está esta opción también de la revista El Cuadrilátero, la gente que le gusta la política. Y la viceversa, gente, ¿no? Viceversa, claro, también viceversa también. De Radio Don Chepe. Exactamente. La verdad es que también ahí estamos siguiéndolos y siempre también tratando de apoyarlos en lo que nosotros podamos, ¿no? Claro, claro. No, pues qué chido, mi buen Chepe. Oye, platícanos, ¿algún otro proyecto que traigas en mente o algo que digas? Probablemente esto o algo, o dónde se ve la revista El Cuadrilátero a lo mejor en un año, o dónde les gustaría, cómo les gustaría, no sé, precisamente tú me dices que no cuentas con patrocinios, estás cerrado los patrocinios, platícanos si te está viendo alguien que guste patrocinar tu página. No, pues nosotros bienvenidos, a los que se quieran sumar, la verdad, a este proyecto, son bienvenidos, la verdad es que yo creo que entre todos podemos armar algo muy claro, bueno, ¿no? La verdad es que nosotros estamos abiertos a todos los patrocinadores, es más, los invitamos, ¿no? Si gustan por ahí también publicitarse con nosotros. Nosotros tenemos un equipo de diseñadores, de editores, que de verdad, o sea, si usted tiene, por ejemplo, un negocio, una empresa, y quiere publicitarse con nosotros, como ya ha pasado, nosotros generamos todos esos contenidos audiovisuales que obviamente tienen un gran impacto para las redes sociales. Claro, ¿no? Claro, ahorita es lo y que obviamente más... nosotros también somos también esa plataforma para que los vean. Es lo que se está moviendo en las redes sociales. Es lo que mueve, ¿no? Es lo que mueve. La verdad es que el día de hoy cambió mucho el tema de los medios de comunicación, como lo platicamos en el último Vida Crítica. Sí, también, gracias. Platicamos precisamente de eso. La verdad es que el día de hoy la transformación de los medios de comunicación ha llevado a eso, a abrir el abanico de posibilidades que podemos ver en un teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, recuerdan que solamente era el periódico, la televisión y la radio. ¡Pum! Se acabó. No había para dónde más voltear a ver. Lo que ellos nos decían, eso era lo que nosotros teníamos que consumir y muchas veces creer, ¿no? Y el día de hoy, esto de la tecnología ha abierto esa posibilidad para que nosotros podamos el día de hoy abrir una plataforma donde la gente pueda elegir qué es lo que quiere ver. Así de sencillo, ¿no? Y a nosotros, claro. En esas plataformas también podrías expresar la gente. Claro. Para eso precisamente son estos tipos de contenidos. Sí, a nosotros nos gusta mucho ese momento donde la gente interactúa con nosotros, ¿no? El momento de comentar las publicaciones, ahí se hace también el debate. Está bastante... Sí. Sí, se identifica la gente con lo que... el día al día, ¿no? El día a día. Claro, que con lo que estaba sucediendo, para nosotros, lo que están. La mejor recompensa no es aquello, como lo hablábamos, el recibir una lana de la iniciativa privada, no es la recompensa de recibir lana de algún partido político, de alguna administración, no. La mejor recompensa para nosotros es el momento que la gente va en su transporte, se va transportando, va viendo el contenido, nos regala un like, eso es lo mejor nos puede pasar. Un buen comentario también en tu... Bueno o malo, te critica, que todo eso es válido. Estamos abiertos, ¿no? Con eso aprende uno precisamente. Claro, eso aprendemos y a eso estamos expuestos. Claro, porque también. Al final de cuentas, todos pensamos diferente, todos somos un mundo diferente y no pueden estar todos de acuerdo con lo que nosotros publiquemos, ¿no? Claro. Pero sin embargo lo respetamos y al contrario, nos nutrimos de todo eso, ¿no? Exactamente. Constructiva, exactamente. ¿No? Exactamente. Y si no, que nos eliminen como el América. Oye, pues creo que ya pasó la nanis por ahí al baño corriendo. Oye, ya la vi ahí así, bailando. Y también el señor ese. Ya, por ahí llego con gafa y todo. O sea, ya vamos a pasar por aquí a nuestros personajes. Les queremos platicar, bueno, ahorita que lleguen nuestros amigos, para la gente que no ubica, ¿verdad? Bueno, la revista Cuadrilátero tiene un personaje
que es el señor ese. Nosotros Radio Don Chepe ya lo conocen también. Tenemos nuestro personaje que es la Nanis. Y a ver, platícanos algo del señor ese, que no me puedes platicar qué onda, el cómo surgió. El señor ese nace a partir de que simplemente es la imagen de nuestra revista. Es la mascarita que usted ve. Sí, ahí se ve, ahí, ¿verdad? La mascarita. Siempre va a salir esa mascarita diseñada por mi carnal el Mike, a quien le mando un saludo también. Un diseño también muy chido de máscara que hizo. Y bueno, a partir de ahí, pues le dimos vida al personaje, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos dicho, la verdad es que, ¿qué identifica la revista? Pues la irreverencia. Porque como no tenemos compromiso con nadie de nosotros. A ver. Oye, si por mira, ahí. Pues ya también yo dos, por acá ya estoy viendo, sí, detrás, sí, tras bambalinas. Sí. Ahí a los están amigos. Están por ahí los amigos. Oye, no estar batallando con el ambiental, nomás vamos a hablar un poquito más fuerte. Así es, bien. El audio ambiental. Entonces, pues bueno, les comentaba, más que nada, quería comentar también sobre la Nanis, que pues es un personaje también, la Nanis, para la gente que nos está viendo del lado de la revista El Cuadrilátero, por allá nos están retransmitiendo esta transmisión, valga la redundancia, la están retransmitiendo en la página del Cuadrilátero, y la gente que está en el Cuadrilátero pues no ubica a lo mejor a la Nanis. La Nanis es el personaje de Radio Don Chepe. La Nanis, él proviene desde Candela, los dueños del aire 94.1, ahí con el señor Eddie Guerrero, y fue creado este personaje original, la Nanis, que es el que está aquí en Radio Don Chepe. Pues bueno, se terminó por allá esas transmisiones que hacían a través de la radio, la Nanis, y pues bueno, se integró a nuestro equipo. Ya tiene aproximadamente un año con nosotros, la Nanis, aquí en Radio Chepe, y pues bueno, este personaje, pues, todos lo conocen, que es un personaje que no se sabe si es hombre o es mujer, o no sabemos, pues está medio rarón. Simplemente así lo dejamos. Así lo dejamos. ¿Qué te parece si les vamos dando la bienvenida por ahí? Por ahí, oye, que por cierto, que bueno, reafirmando, recordándole a la gente que pues bueno, estos cuates ya desde cuando traen ahí un... No, ya traen un pique ahí, bastante de recio. Y no es pique el de Shakira. No. Que no facturan. Es buena pregunta. Buena pregunta. Ahí vienen ya. ¿Qué onda, Nanis? Bienvenida, ¿qué onda? Señores, bienvenidos. Bienvenidos, compadre. Pon el caparazón. Señores, bienvenido. Bienvenido, señor. Un gusto verte. ¿Cómo vas? Estos güeyes traen pique. Vas a estar aquí porque ya todo el día. Ya vienes, agotado, que... Oye, ¿qué trabajas? ¿No traen pique? No traen pique. ¿Qué onda,
señores? ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿Qué? No, toda madre. Oiga, pues es que aquí que me anda buscando que un pinche, no sé qué chingado, no soy una mascaradilla. Allá andan diciendo ahí que, ay, el señor ya se me pide, venga, que le voy a meter, méteme esta. ¿Cómo ven, Luis? ¿Tú qué onda, qué? Mira, me da mucho gusto que se presentó este batito y nos vamos a ver muy pronto. ¡Ya, dónde? ¿Entonces en la Alameda o qué? ¡Pinche pedrote! Te voy a llevar tu coponito. Oye, ¿te va a dar los coponitos? Pues sí, siempre lo he hecho, pinche vato, me llamas así. Así se escuchan los cóconos míos. ¡Los cóconos! ¡Ay, pues su madre! ¿Cómo ven, mi chepe? No, oye, pues llegan encendidos. Oye, ¿viste llegar, Lolo? Luego, la agresión. Tranquilo, Fred, tranquilo. Mira, la revista con el otro lado del chepe, nos llevamos bien, no sé ustedes por qué. ¿Desde cuándo están este peleado, qué? Fíjate que no me quiso presentar a una ahorita que estabas hablando de los premios a los más fregones. No me quiso presentar a la conductora, güey. ¡Ah! A Paulina Romo. Ah, por cierto, saludos a la Pau. Pero, bueno, hasta que el próximo antes lo vamos a llevar. Sí, cuando la próxima vez que me inviten a mí, que me invite ella. ¿Este güey qué? Paulina, eres mi chica de trabajo, no con este güey. Yo lo que siento la señorita, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Ya ves? ¿Lo ves, Nanis? Déjalo. ¿Cómo ves, Nanis? Déjalo, ya tenemos un pique. Oye, Nanis, pero el programa pasado, que estuvieron nuestros amigos de los Cumbia Club, lanzaste un reto directo acá al señor ese. ¿Qué le querías decir o qué? Me caes gordo. Si no te puedo caer flaco, pendejo, ya no basta. Está en la pica. Bueno, vamos a verlo pronto. Qué bueno que estemos aquí frente a frente. Ya te retiro. El reto ya está aceptado. Póngale lugar, póngale hora y póngale. Donde quiera. Venga, seamos líderes en la calle, chicos. Aprovechando que están aquí y en vivo y que están ahora viéndonos en la revista Cuadrilátero y en Radio Don Chepe, ¿qué les parece si de una vez que se arme un reto chingón mano a mano? ¿Cómo ven? Ah, no, vino de los putazos. ¿Putazos ya? No, pero prepárense, ¿no? Ahorita. Sí. Yo ya vengo preparado, güey. Agresivo. No, pero vamos a hacerlo de una manera más profesional. ¿Cómo se llama? Radio Don Chepe, Catina de Arigüey. ¿Y otro del cuerpo? Ahí está. Ray Peyote. Hola, ni ahorita vas a valer mal. No, dice que la más parte por si se desmaya. ¿Cómo habla, ni qué? Mira, este muchacho. ¿Te lo rifas o qué? Habla mucho. Ya nos vamos a ver muy pronto. Traías un sangudo ahí, bueno, más que te las faltas. Pues como ven, señores, miren, ¿qué les parece si el próximo... Vamos a hacer una formalidad. Martes 30, Martes 30. Martes 30. Aquí a los patrocinadores, de la gente que está aquí en el staff. Martes 30. Órale, va que va. Es más, déjame, ¿sabes qué? Préstame el teléfono porque voy a marcarles de una vez a nuestros amigos de... El gimnasio John Box, que está por aquí cerca. Un saludo. Es un camarada por ahí, saludos al gimnasio. Para ver si nos presta un lugar. Ahí entrenabas. Ahí entrenaba yo, güey. ¿Neta? Sí, me fui a preguntar el otro día precios. ¿Y tú ahí entrenabas o estrenabas? Estrenaba ahí. ¿A quién te estabas estrenando? Entrenadores conmigo, güey. Saludos por ahí al buen Alan por ahí, que es el director de ese ring, John Box. Pues bueno, ¿qué les parece? Ahorita déjame le marco, a ver, déjame ver. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Sí, ¿estás viendo la transmisión, güey? Oye, ¿qué te parece si nos das chance de ir en tu ring próximo martes 30 a las 8, ¿cómo ves? Que la Nani y el señor se quieren dar unos cachetadones ahí, bravos. Órale, va acá. Ah, ¿vas a meter tú también unas peleas de box?
Me parece excelente. No, madre, excelente. Va que va. Entonces, ¿sí se arma? Va que va. Ya, es, ya quedó, señores. Ya quedó. Ya quedó. Próximo martes 30 a las 8. Mano a mano. Sí, se la de mano a mano, güey. Pero órale. Pero. Joto el que se raje. Ah, no, este ya está. Espérame. Déjame la marca también. Pero necesitamos algo de ambiente, musiquita, algo chida. Déjame la música un poco, Pablito. Déjame la marco. A ver. Tocan cumbia, ¿no? Cumbia. Cumbia. Bueno, ¿qué onda, Pablito? ¿Cómo estás? A mí me mando este cumbia, porque todo ya ni le ni cumbia, le si ya están contestando. ¿Qué más cabrón? Si me contestan, lo volaba. El rey, por eso que no estaba ni cabrón. Oye, ¿qué te parece? Sí. Ni de volada, le marco. El rey está así en el teléfono viendo la transmisión. ¡Ah, no! Cosa cabrón este güey. Espérame, me estoy hablando con Pablito. Oye, que el gobierno le contesta. El Pablito en chinga, güey, porque. Porque ya que te cae bien, Pablito. Cúñalo, ¿cómo ves si me estoy apoyando ahí con las rolitas, unas perronas, unas. La arena estaba y todo el rollo, ¿no? Simón, ¿sí se arma? Ya está, señores, también. Cumbia Low. ¿Ya confirmados? Confirmados para el próximo martes 30, también Cumbia Low. Por ahí vamos a estar invitando también a algunos amigos también. ¿Qué te parece si traes a la persona que te dio tu patadita de la buena suerte? ¿A quién es? Eddie Guerrero. Eddie Guerrero es mi padrino y va a ser mi second. ¡Ah, el second! ¡Dile que le huele a Cárcel de la nariz! Me invitará ahí a Eddie Guerrero de ahí de Candela, de Cumbia también. ¡Dile que todavía le huele a Cárcel de Miel! ¡Se murió, de hecho, luchador ya está bien! ¡Y se me arregló eso! ¡Me va a reír a Eddie Guerrero, güey! ¡No, eso! ¡No, que se me le dio! ¡Perro, guayo! ¡Perro, guayo! Que sí, que chingues en nada la América, dijo. También. Sí, me puté ese todo. Me estaba con una señal, güey. ¿Qué compañía es? No sé, cabrón, la nueva, güey, la nueva. Pinche internet chido, güey. Pinche perro, güey, de Ultratumba, cabrón. Salió el perro, güey, de Ultratumba. Por ahí aprovechando, está dando un saludito. Dice el saquero, mi compa saquero de allá de Social Event. Dice, hola, saludos. También Javis, te manda saludos, que es tu gran fan. David Barbosa, también, de los Cumbia Club, que estuvieron la semana pasada. Que también ahí, te esperamos, bro, el próximo 30. Ya se va a armar la pelea. Dice Marta Ortega, el Nanis que ya salga. Ah, todavía no salías. Sí, ya salió del closet, no sé un chico. David Barbosa, ese hermanito, súbele al audio, casi no escucha. ¡Cállate! Dice, don Gavis, le saluda a la mamá de la Nanis. Y le dice, ¡sí soy, mamá! ¡No soy, mamá! Claudia Ortega dice, saludos a mi hermano la Nanis. Dice Joel Valderas, grupo Águilas en Vuelo, y un servidor Joel Valderas, mandamos saludos. No, salí corriendo. Su entretenimiento programa, asimismo, aprovecho para manifestar mi apoyo personal a la carismática Nanis. Estoy contigo, chiquilla. Ahí te encargo al S. Le das un... En el S. Un guapo, yo creo que hizo. ¿Qué otra cosa puede hacerme? Dice por ahí David Barbosa, dice, hasta le cambió la voz a la Nani, dice. Claudia Ortega, saludos. Vamos, hermano, con todo. Pues bueno, gracias a la raza que se está conectando. Échenos la mano compartiendo. Ya se armó este reto, señores. Próximo martes 30, nos vemos. Ahí en el gym. Ahí vamos, a Jones Box. Ahí vamos a estar totalmente vivo. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿no? Pues ya, Yatra, ya está. Don Chepe, señor S, contra Lana. Ahorita vamos a publicar ahí el flyer rápidamente para que la raza se sí, nos acompañe y abrir la invitación a todos los seguidores, ¿no? Claro que sí. El que quiera asistir es cordialmente bienvenido. Sí. La entrada es totalmente libre. Es hola, totalmente gratuita. Con una cooperación de 50 barros para arriba, no están cabrones. Sí, pues se van a cansar estos güeyes. Yo 20 pesos. ¿Qué más para ti, güey? Facilota. Facilota y barata, güey. Quiere de 20 porque ya perdió el quinto. ¿Qué esperamos ver? ¿Qué esperamos ver la próxima semana? Un bonito show que voy a dar, yo voy a dar show a este. A ver si me encuentro los chamoles que lo voy a hacer. Hombre, igual. No sé qué chingados quiere este cabrón, ya no más viene a ver qué pedo, ¿verdad? El cabrón no es hombre de aquí, pero bueno. Ya veo de qué se trata, ¿verdad? Entonces, no, pues bien.
Yo creo que va a tener que hacer la depilación, güey. Yo me vas a salir peludo, güey. Ahí está la raza, compadre. Bueno, oh, pues. Y hay que invitarnos a la banda, a la página del cuadrilátero, ahí en el mascarado, ahí tenemos un chingo de secciones. Ya los venía viendo y bueno, dije, voy a pasar a saludar. Solo que me echo las chelitas ahorita, de los que pedo. Claro, chepe. Dije, voy a una cantina, dije, ya chingue, vamos a ver, ¿qué pedo? Vamos a poner pedos. Pero mira, hasta se le hace así chiquito con mi tío. Ya quedó ahí formalizada esta lucha, una lucha, gran lucha libre que también nos acaba de confirmar nuestro buen amigo Alan de Jones Box, que también van a poner ahí tres peleas de exhibición de sus chavos que ahí entrenan contra otros gimnasios. Y pues bueno, a lo mejor una sorpresa por ahí con los luchadores. Vamos a dar una sorpresa. Próximamente, en estos días, vamos a publicar el flyer oficial con todo lo que va a haber en este gran evento. ¿Cómo ves, mi buen Chepe? No, pues ya, más que listo. La verdad es que no nos esperábamos evento. Ahora ya también nos vamos, además de generar contenidos, también ya nos vamos a dedicar a la industria de la lucha libre. Esa es la nueva. Ya está, carnalito. Pues bueno, pues algo más que guste agregar, Nanis. A los por ahí unos saluditos, ¿verdad? Unos saluditos. Ahí está. Ah, bueno. Aprovechando por aquí unos grandes saludos, dice, para Caminas Chueca. Caminas Chueca. Joel Valderas por ahí, huesero, sobandero, masajista, curandero. Vamos, cabrón. Él se ubica en Director Lago Malar, 225, Colonia San Luis Rey, frente a la iglesia de San Luis Rey. Celular 4445-310189. Bueno, pues ahí para el huesero, quien guste ir, pues yo creo que lo vas a mandar ahí a la Nani. Pregúntale que también quita la foto, güey. Voy a tomar a la Nani. Pues déjalo que haga el perrito este. Ahí lo vas a mandar tú a... Ahí te voy a mandar. Ahí te lo voy a mandar para que le cheque los huesitos, todo lo que le voy a poner. Oye, no, pues va a estar chido. Pues bueno, saluditos ahí a Caminas Chueco. Ahí por ahí, que nos estaba solicitando este gran saludo, con mucho gusto. Volvemos a repetir su número por si tiene por ahí un malestar en los huesos. Por ahí también es masajista, curandero y huesero, sobandero y bien borracho. También checa mal de amores. Bueno, bien borracho este que está aquí. Teléfono 4445-310189, ahí en la colonia San Luis Rey, frente a la iglesia, por ahí. Ahí, si gustan acudir a una terapia, pues bueno, ya saben con quién. Y pues bueno, saludando también, agradeciendo a los Alambres de Olvera que están por aquí, a mi buen Gaby Olvera, que hoy nos acompañó, nos trajo por ahí unos refresquitos, unas botanitas. También por ahí, saludando a Fármacos Populares, gracias por el apoyo. Van a estar este próximo martes ahí nuestros patrocinadores también. Y pues bueno, esperamos ahí contar con todo su apoyo. Todos son bienvenidos, ese evento totalmente familiar. Pueden llevar a los chamacos, pueden cotorrearla, porque pues también para que conozcan el gimnasio, por si quieren ahí inscribir a los chavillos al box. Muy buenos entrenadores, está aquí cerca de la colonia W. Ahí les vamos a pasar la información, casi llegando a Gales, por ahí se encuentra este gimnasio. Y pues bueno, ya está el reto, señores. Se va a armar próximo 30 de mayo, punto a las 8. Nos vemos ahí en gimnasio Jones Box, ubicado en calle Saturnino Cedillo, acá en Colonia Reforma. Ahí nos vemos. ¿Algo más que gustes agregar, mi Chepe? No, pues mi Dani, agradecerte esta invitación. La neta, nos hemos pasado bastante chido aquí con ustedes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos invitan. Todo pues depende cómo la regrese la Nani, güey. Todo depende cómo la regrese, güey. ¿Qué tal si la... No la atravieses. Ya no la sigas que me derritas. Pues bueno, señores, este gran evento. Próxima semana, no se lo pierdan, les vamos a pasar el flyer oficial por ahí para que todos le caigan, ¿eh? Ahí los quiero ver a todos, a toditos, todos los fans de Radio Chepe, los de la revista El Cuadrilátero. Nomás pónganse en contacto con nosotros y ahí les vamos a mostrar la dirección y todo, y aparte el flyer, ¿va? Sí, ahí los esperamos el próximo martes. Ya quedó. Pues muchas gracias, no, Chepe, gracias que vinieron. Gracias de su casa. Gracias, mi brother. Pues luego, gracias, la próxima semana Mis condolencias. Son las condolencias, sí, va a llegar. Condolencias. Ese güey sí va a llegar. Condolencias, mi madre. Condolencias.
señores, ellos son la revista Cuadrilátero desde Radio Don Chepe. Nos vemos la próxima semana en este gran evento. Ya lo saben, no se lo pierda. Lucha libre, box, los Cumbia Low en la música y mucho más. Además, DJ Peque en las tornamesas. Ahí nos vemos. ¡Cuánto el aplauso, compadre!